Abogado, estamos en ascuas. Abogado, queremos saber qué es lo que está pasando con las tres leyes que firmó, se las firmó, las firmó, que benefician a nuestra comunidad, abogado. Sí. Así es, son tres órdenes del presidente Biden que firmó relacionadas a inmigración. Una de ellas pide revisar la orden de carga pública del presidente Trump, la cual requiere muchos requisitos, pide mucha información y pues prácticamente descalifica a muchos inmigrantes de poder arreglar si son grandes de edad, si no tienen educación, si están enfermos, no tienen aseguranza médica, no tienen buen reporte de crédito, han recibido ayuda del gobierno. Todo eso se puede usar para negar la residencia de un inmigrante bajo Trump, y el gobierno puede pedir una fianza de cash de creo que son $8,100 para que tú puedas arreglar. Y Biden dijo, quiero quitar esa orden. La segunda orden fue para dar ayuda a los países de Centroamérica para cancelar o eliminar las caravanas de inmigrantes que vienen en busca de trabajo. Así que quiere ayudar a estos países, ofrecer empleo para que la gente pues no vea la necesidad de venir a los Estados Unidos. Y finalmente quiere reunir las familias que fueron separadas en la frontera bajo la administración de Trump. Los niños fueron separados de sus padres y a veces deportaban a los padres. Ya no los encuentran y tenemos más de 500 niños aquí bajo el estado de Texas o los Estados Unidos que no tienen a sus padres y el gobierno no sabe ni dónde están. ¡Wow! Que esto quiere hacer Biden con esta orden y también modernizar el sistema de inmigración y también quiere regresar a como estábamos antes con los casos de asilo, porque bajo Trump, si tú vienes al país y pides asilo, tienes que esperar en México hasta que lleguen a tu caso en corte. Y pues sabemos que en la frontera de México está, pero muy peligroso. Sí, oiga. Así que Biden quiere eliminar todo eso. Wow, ¿y ya firmó estas órdenes, abogado? Ya las firmó. Entonces, ¿quiere decir que están implementadas ya? ¿O de ahí pasan a otro plano, a otro Cámara de Representantes o no sé? Bueno, por ejemplo, parte de esto se puede hacer inmediatamente. Ya nombró una que le llaman fuerza de tarea, un task force, para tratar de reunir a las familias de estos niños con sus padres. Okay. Pero la orden de carga pública, Trump lo hizo bien, lo hizo correctamente. Se publicó en el periódico federal y las cortes lo afirmaron. Así que pienso que Biden va a tener que publicar su orden en el periódico federal y después con eso ya puede cancelar la orden de Trump. Así que parte de esto lleva un proceso legal que se puede demorar unos 60, 90 días. Ah, okay. Y partes de estas órdenes sí lo puede iniciar inmediatamente. Wow. Y en cuanto a la reforma migratoria, abogado, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que está pasando? La reforma ya está, perdón, entre el Congreso y el Senado. Y está buscando apoyo republicano Biden para aprobar esta reforma que dice si una persona entró a los Estados Unidos antes del primero del año pueden pedir una residencia temporal por 5 años si no tienen antecedentes penales y después pueden arreglar los que tienen permiso DACA, TPS o permiso de trabajo en agricultura pueden arreglar inmediatamente. Así que esto es algo que estamos viendo con mucho entusiasmo. Pero la cosa es diferente comparado con Obama porque tenemos el presupuesto del año 2021 pendiente que se tiene que finalizar. Sí. Y para hacer esto solamente se requiere 51 votos y los demócratas piensan que tienen 51 votos para aprobar el presupuesto y como parte del proceso pueden meter un Dream Act, meter algo de reforma migratoria y lo pueden aprobar con 51 votos. Ver hasta dónde llega con este proceso, pero ya amenazó a los republicanos con poder hacer esto si no quieren cooperar. ¡Wow! No, pues sí, abogado, muchas leyes y pues muchas cosas buenas. Esperemos que todo lo que, pues eso se arme, ¿cómo no? Efectivamente, y para estar bien informados todo lo que está pasando, tenemos siempre conexión con el abogado J. García, abogado de inmigración, que siempre está atento a las leyes, a lo que está proponiendo el presidente electo Joe Biden, las propuestas, las órdenes ejecutivas, y si quieres saber todo lo que está pasando al minuto, siempre el abogado nos mantiene informados, ¿verdad, abogado?
Así es, o pueden llamar a mi oficina al 866-ARREGLA, es igual que marcar 866-277-3452. Una vez más, todavía no tenemos la ley de Biden, todavía no se puede aplicar. En otras palabras, no paguen dinero para aplicar bajo la ley de Biden. Qué bueno que menciona eso, abogado, porque hemos escuchado tristemente donde hay colegas suyos que están aprovechando la situación y dicen, no, pues ya entró Biden, ya está la reforma, vengan, paguen su dinero, su dinerito para que puedan ya estar seguros. Y usted dice, no, ¿sabe qué? Todavía no pasa nada, no paguen dinero. Tranquilos. Así todavía es. Todavía no. Lo que deben de hacer es juntar sus documentos para comprobar que han estado aquí. Por ejemplo, contratos de renta, los records de la escuela, records de vacunas de los niños, si compraste un carro, todo eso es evidencia de que tú ya estás aquí en los Estados Unidos. Y la fecha clave es, tiene que haber entrado para antes del 1 de enero de este año y no tener algún antecedente penal. Yo pienso que después del 1 del año hasta hoy día, pues es muy poquito tiempo para sufrir una condena, un antecedente penal. Sí. Pero quizás en el pasado pues ya tenías algo que te pueda afectar tu aplicación y es mejor hablar con un abogado de inmigración para mandar pedir tu record de la corte por si se aprueba esta ley. Y tú tienes que presentar una copia certificada. Ah, muy bien, abogado. Abogado, una vez más, su número telefónico. Estamos con el abogado J. García, el abogado de inmigración.